Hola, William. ¿Eres tú? Probablemente te preguntabas cuándo nos veríamos de nuevo. Hoy es el día. ¡No! Por años tu fórmula de probabilidades ha decidido el destino de otros. Los saludables se benefician mientras los enfermos han sido injustamente rechazados. Pero esta fórmula no considera el deseo humano de vivir. Frente a la muerte, quién debe vivir y quién vivirá son cosas completamente diferentes. Hoy tu política se pondrá a prueba. Hay 4 aparatos alrededor de tus extremidades y tienes 4 pruebas que completar. Si no lo haces, los aparatos de tus brazos y piernas estallarán. Mira bien. Tienes 60 minutos para hacerlo y evitar este destino. A partir de ahora, no estás solo en este juego. Como tú has alejado a seres queridos de sus familias, si no terminas antes de que se acabe el tiempo, jamás verás a tu familia de nuevo. Tu primera prueba. Tu salud y tus antecedentes te llevaron a las más altas categorías del éxito. Aunque no podemos decir lo mismo de tu adversario. Con solo 52 años, este hombre ha seguido fumando a pesar de tener un historial de presión alta y problemas cardíacos. Esto demuestra su poco aprecio por las bendiciones de su vida. El juego se concentrará en el simple elemento del aire. Cuando empiece, cada vez que respiren, las pinzas que rodean su cuerpo se cerrarán y los apretarán. La única salida está en el fracaso del otro. Te pregunto, al enfrentar la muerte, ¿quién sobrevivirá? ¿Vivir o morir, William? Toma la decisión. ¡Púdrete! ¿Quién es ese? ¡No respires! No!